Situado entre los rocosos cañones excavados en la roca por el río Arlanza, en plena sierra de las Mamblas burgalesas, encontramos las ruinas de lo que fue el espléndido monasterio de San Pedro de Arlanza. Parece que fue el conde Fernán González quien fundó este monasterio allá por el año 912. Desde luego que aquí fue enterrado junto a su mujer Sancha, hasta la desamortización de Mendizábal, en que fueron trasladados a la cercana Covarrubias. Entramos a través de una importante portada de estilo herreriano. Alberga una escultura del conde Fernán González montado a caballo. También es de estilo herreriano el claustro menor o de los legos. En él destaca el inmenso pinsapo, seguramente traído de Cádiz, que tiene 160 años. La sala capitular es estilo románico. Tiene planta cuadrada y tres pisos. Aquí estaba la biblioteca y un importante scriptorium. Con la desamortización se perdieron numerosos manuscritos y también los frescos que embellecían sus paredes, parte de los cuales se encuentran actualmente en el Museo de Arte Románico de Barcelona. El claustro mayor también es estilo herreriano. Fue construido por Pérez de Palacios a principios del siglo XVII. En su centro había una preciosa fuente de mármol que ahora adorna una plaza de Burgos. El templo tiene tres naves paralelas de cuatro tramos cada una de ellas, sin transepto y acabadas en tres ábsides. Mide 40 metros de largo. Tiene planta románica, aunque a finales del siglo XV fue modificada por Simón de Colonia, que la cubrió con bóveda gótica. Adosada al muro norte del templo, se edificó una torre de dos plantas más un cuerpo de campanas que se añadió a finales del siglo XV. Tiene un fuerte carácter defensivo.